Este es un informe especial. Y mucha atención a este informe especial. Hoy han salido los liberales nuevamente a las calles. Han iniciado eso a las 11 de la mañana. Han finalizado ya esta caminata. ¿Hasta dónde llegaron? Vamos con Quique Vázquez, que nos informa. Adelante, Quique. Buenas tardes, compañeros en estudios. Así es, estamos ubicados en la sede del Partido Liberal. Mencionarles que esta caminata inició frente a las Naciones Unidas, a las instalaciones de esa institución. Posteriormente se hizo un recorrido por parte del Boulevard Morazán, parte de la colonia Alameda, y es hace algunos 25, 30 minutos que llegaron aquí a la sede del Partido Liberal. Se han sumado varias personas que venían de diferentes partes del país. Por ahora, los dirigentes o algunos de ellos están en una reunión. Tenemos entendido que Luis Zelaya va a emitir un comunicado, por lo que estamos a la espera. Pero quien sí me acompaña es otro de los dirigentes, Elmer Rubí, uno de los jóvenes líderes que están con estas actividades, que decir, 129 aniversarios celebran y lo han hecho con esta marcha que vimos, acaparó la atención de muchos. Pues hoy es un día muy emocionante para el liberalismo, son 129 años de lucha. Esto fue una marcha de la dignidad, es una marcha para el pueblo hondureño, es una marcha para la gente liberal, para decirle no más al Partido Nacional, no más a los abusos que ha cometido el partido de gobierno, el gobierno central. Esto ha sido algo bien bonito. Hoy en la noche se tiene una cena muy especial para la dirigencia, recaudar fondos y luchar. Y como dijo Luis, decirle al Registro Nacional de las Personas que se tienen que poner claros, que este momento las elecciones que tienen que ser claras, tienen que ser transparentes y hacer la lucha por el pueblo hondureño. Ya estamos cansados, que no hay trabajo, no hay educación, no hay salud, y en este momento evitar los éxodos masivos que se han hecho por la falta de todo trabajo, seguridad. Muchísimas gracias, abogado. Y bueno, vamos a, porque la gente se preguntará, de nuevo se han reunido, y si llegó o no gente, pues usted puede ver a través de las imágenes, y en estos momentos se han dado un lapso de tiempo para poder almorzar. Hay un escenario donde hay artistas nacionales y la gente, por ejemplo, observamos, hola, de nuevo salen a la calle, forman parte de esta manifestación celebrando 129 años de aniversario. Estamos agradecidos con Dios, primeramente, y agradecidos con todos los liberales que se hicieron presentes el día de hoy a la caminata. Gracias a Dios, pues el Señor nos va a dar las fuerzas y la fortaleza, y el Partido Liberal se va a unir hasta el último liberal, vamos a estar unidos. Muchísimas gracias, gracias. Y miren, voy a seguir por aquí. Usted también, algo que decir al respecto sobre el 129 aniversario. Ajá, dígame, dígame. ¿Qué decir de lo que hoy se está desarrollando? Bueno, hoy hubo un magno evento. Hay que digan que el partido está muerto, que Luis Zelaya no mueve nada. Y le voy a decir, Luis, el partido no está muerto, el partido está más vivo que nunca. Y vamos al poder con la ayuda de Dios. Bueno, muchísimas gracias, es eso lo que manifiesta. Por aquí están reunidos las autoridades, tenemos entendido, vamos a tratar de dialogar con ellos, porque en minutos es cuando van a emitir un comunicado. Estamos a la espera de la situación y de lo que aquí se está generando desde la sede del Partido Liberal de Honduras. Son parte de las actividades, compañeros. Vamos a permanecer en este lugar, reitero. Los líderes de este partido se han reunido, están en una de estas salas donde por los momentos no tenemos acceso, pero estaremos a la espera del comunicado que tenemos entendido va a brindar Luis Zelaya. Luis Fiallos es quien me acompaña en trabajo en cámaras, y si no tienen consultas, regresamos a estudios principales. Bueno, muchas gracias, Quique Vázquez. Han hecho un recorrido el día de hoy, liberales, en su 129 aniversario, y desde luego han pasado por el Registro Nacional de las Personas. A pesar de que tienen su representante, han denunciado manipulación y han llegado hasta el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. Pablo.